Por medio de un proyecto en conjunto entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto de Desarrollo Rural y el ICAFE, se entregaron insumos y equipo a 89 productores de Pérez Celedón para reactivar la actividad café. En ellos invirtieron alrededor de 450 millones de colones. Por esa razón, funcionarios del Ministerio de Agricultura entre octubre y noviembre están realizando visitas a las fincas con el fin de corroborar el uso de todo lo que les fueron donados. Esto con el fin de arrancar de una mejor manera con el proyecto para el 2023, donde se verán beneficiados 115 productores de otros distritos, con una inversión de unos 500 millones de colones. Ir a revisar los 80 y resto de productores que se les otorgó equipo e insumos en el proyecto de café que fue desarrollado entre el MAC y Café y el INDER, y que el INDER fue el que nos apoyó económicamente con este proyecto. A revisar todos y cada uno de esos proyectos de café que eran asistencia o siembras nuevas, y también queremos aprovechar para impulsar el proyecto que va a ser para el 2023, que tenemos una proyección de 115 familias que se van a desarrollar y colocar para el 2023. Esperemos que hayan los recursos y que todo esté disponible para que los productores puedan tener asistencia o siembras nuevas en café. La intención es evitar, como un caso que ocurrió, que se dio a la venta del equipo, con el fin de que se utilice de la mejor manera. Eso vamos a ir a inspeccionarlo, a ver cómo están haciendo uso, porque le digo, bombas, motoguadañas, eran motosierras, unas sierras telescópicas que se estaban dando, y después todo el tema de los insumos que eran fertilizantes, abonos orgánicos, fungicidas, insecticidas. Recordemos que hubo también del año pasado una persona que puso a vender los productos, entonces inmediatamente se buscó la persona y se recogieron todos los productos que esa persona tenía todavía disponibles, porque habían otros que ya se habían vendido. Entonces no queremos que esto nos pase con los proyectos que desarrollamos entre San Pedro, Cajón, Rivas y Páramo y Río Nuevo. Así que las visitas continúan en este mes.